Fue una reunión bastante extensa donde presentamos mucha información, mucho detalle de información vinculado a los 26 acuerdos. Recordar un poco que el tema principal de la mesa de diálogo comenzó con el tema hídrico, ¿no? Entonces dimos información respecto al avance, por ejemplo, que ya estamos en plena construcción de la presa Vizcachas. Es una presa que va a permitir entregar agua para Moquegua para la ampliación de la frontera agrícola en Lomas de Hilo. Esa presa tiene un avance ya del 30%, está en plena ejecución y se espera su conclusión en los primeros meses del próximo año y empezar ya a almacenar agua. Eso es un hito importantísimo respecto a temas de agua. Y también vinculado a temas de agua, el hecho de que nosotros hemos ya desembolsado 100 millones de soles para la ejecución del proyecto Chilota-Chincune, que ayer justamente había una visita con el Fondo de Desarrollo de Moquegua para ver los avances de este proyecto. Son temas importantes que nosotros hemos cumplido en temas de agua. Hemos cerrado también, como fue requerido, y clausurado todos los pozos que habíamos perforado con fines exploratorios de agua subterránea. Esos fueron 23 pozos que nosotros fuimos requeridos para que se clausuren completamente para evitar esa percepción y esa preocupación de que nosotros fuéramos a usar el agua subterránea. También fueron clausurados. Entonces, lo que hicimos el día lunes es presentarles, entre otros, este tipo de cumplimientos que hemos hecho. También en el tema medioambiental, que fue otro de los temas importantísimos. Hemos comentado el hecho de que se implementó el Comité Ambiental Participativo. Se han hecho la validación de la línea base ambiental, que es la fotografía de todos los temas ambientales: suelo, agua, calidad de agua, aire. Antes, esa fotografía antes de que el proyecto se construya. Entonces, esa validación también se ejecutó, fue cumplida y también se han implementado las campañas de monitoreo ambiental participativo. O sea, no solamente la foto, sino cómo está yendo el medio ambiente, y eso es fundamental para la tranquilidad respecto a las operaciones de Quellaveco. En temas medioambientales también nosotros hemos modificado ya nuestro estudio de impacto ambiental en el plan de cierre, para considerar el tema de la restauración del cauce de Río Sana al término de nuestras operaciones. Entonces, también fue un compromiso y también lo hemos cumplido. Pero evidentemente la reunión del comité estuvo más enfocada y el interés de los miembros estuvo enfocado al tema de mano de obra, que es un tema que ha estado en boga, pero también hemos mostrado ahí los avances gracias al trabajo que ha tenido el comité de monitoreo de los últimos años. Nosotros siempre hemos presentado toda la información de nuestros trabajadores para confirmar que estamos cumpliendo con la mano de obra no calificada. Nosotros nos comprometimos en un 80% como mínimo. En estos momentos estamos en un 91% de personal moquehuano en mano de obra no calificada. Y también nos comprometimos en darle la oportunidad a los moquehuanos calificados también para trabajar. Esto ha sido verificado por primero unos notarios que estuvieron haciendo esta verificación entre el 2012 y el 2017, y desde el 2017 a la fecha una empresa auditora internacional, que es Ernst & Young. Esa auditora ha confirmado que nosotros tenemos pues cumplimiento sobre la mano de obra no calificada más del 80%, alrededor del 90%, y en empleo local hemos logrado, a partir de esta oficina única que se estableció con el apoyo de la Oficina Regional del Empleo para recibir todos los currículums de los moquehuanos interesados, esto ha permitido elevar la contratación del personal moquehuano en el proyecto. Estamos llegando ahora a cifras que hemos presentado el lunes de 4.580 moquehuanos. Los miembros del comité han dicho que se tiene que verificar de todas maneras, a pesar de que haya habido verificaciones anteriores durante todos estos años que han confirmado nuestro cumplimiento, se ha conformado un subcomité de verificación del cumplimiento este de la mano de obra. Entonces, nosotros hemos dicho que estamos totalmente dispuestos a brindar toda la información. La Secretaría Técnica, ese es un tema importante a mencionarles, la Presidencia del Consejo de Ministros ha determinado una Secretaría Técnica en este comité, y eso ha tomado el encargo de parte del comité de revisar los aspectos legales para poder entregar esta información personal de los trabajadores, ¿no? Para que la empresa auditora internacional lo haya podido revisar, le hemos tenido que pedir a cada trabajador moquehuano que firme un consentimiento porque estamos entregando la información personal. ¿Por qué hablo personal? Hablo de información personal porque cada file, para sustentar que es moquehuano, tiene que cumplir con los criterios establecidos por el comité de monitoreo.
no solamente es que haya nacido en Moquegua y que tenga un código de Ubigeo número 17, que eso es lo más sencillo, casi el 65% está en ese rubro, pero hay un 35% o un poco más que son residentes moquehuanos, y para confirmar la residencia tienen que presentar, si son convivientes, por ejemplo, certificado de convivencia o partida de matrimonio también, nacimiento de hijos, partida de nacimiento de los hijos, certificados de trabajo, o tal vez si han puesto un negocio, un certificado que tienen, un RUC vigente. Todo esto hace que pueda ser considerado como moquehuano, ¿no? Con más de 5 años de residencia en Moquegua. Toda esta información personal, no es que nosotros no queremos compartirla abiertamente y publicarla en todos los medios, sino que la ley peruana establece que hay un cierto criterio de confidencialidad de toda esta información del FAI personal de las personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho para que Ernst & Young, la empresa auditora, lo pueda revisar, es que firmen un consentimiento de que Ernst & Young